Avui dijous 22 d'octubre s'ha donat el tret de sortida a la desena trobada internacional de ciutats i entitats de la il·lustració. A la sala Víctor Siurana de la Universitat de Lleida hem tingut el plaer d'escoltar la ponència inaugural a càrrec del catedràtic de la Universitat de Zaragoza, el doctor Guillermo Pérez, acompanyat per l'alcalde d'Almacelles, Josep Ibars, la doctora Maria José Vilalta, catedràtica d'Història de la UdL, i el rector de la Universitat de Lleida, el doctor Roberto Fernández. Passa a ser recomendable d'immediato recordar i detallar que la mirada de Guillermo sobre el siglo XVIII peninsular és àmplia i profunda, que dedicó el enorme esfuerzo de largos años de investigación a l'anàlisis, primero, de infraestructuras, desde una perspectiva que aúna el análisis del impacto de la nueva ingeniería dieciochesca con los usos del agua en un país de agricultura austera y con limitada innovación tecnológica. El siglo XVI es un siglo de crecimiento, el siglo XVII es un siglo de crisis, el siglo XVIII es un siglo de nuevo crecimiento. Pero la crisis del siglo XVII en España tiene unas características muy particulares que tienen que ver con América, por cierto, bastante que ver con América. El número de ciudades españolas que había, voy a dar algunas cifras, de 10.000 habitantes pasa de 1.500 a 1.600, especificando números redondos, pasa de 20 a 37. Es decir, hubo un proceso de urbanización notabilísimo en España. Luego veremos la distribución. Ve que esto, por el que estoy estudiando, no es medicina, que tiene la gran diferencia con museo de arquitectura y urbanismo a la mesa de los hombres. Ve, el fet de fer aquest museu, que això acabo, el que pretén, bàsicament, és el que us he dit fins ara, és ensenyar. És un equipament que no té cap més pretensió que fer divulgació, explicar. Jo realment crec que vam acertar moltíssim amb la seva proposta museogràfica, en el sentit que tinc un museu de diferents sales, en el qual els que no ho estan convidat a vindre. És molt important la tozudez que té un alcalde. És molt important la tozudez en qualsevol dirigent polític i en qualsevol gestor. Però en el cas d'un alcalde, jo crec que la tozudez és una virtut extraordinària. Porque para levantar lo que el alcalde está levantando en un pueblo de población numéricamente modesta, en medio de un territorio que no está al lado del mar, y sino que está en el interior de la península ibérica, me parece que hay que tener una cualidad de ver claramente un objetivo de largo plazo para su población, de ser capaz de sostenerlo políticamente y de alimentarlo financieramente. Y por tanto, Josep, hoy, en nombre de la Universidad, felicito a la alcaldía y felicito al alcalde por esta iniciativa que ha tenido del museo, ahora del encuentro, y por hacer de Almacelles un punto de referencia muy importante y que yo creo que tu tozudez hará que sea cada vez mayor respecto a lo que es la red de ciudades de la ilustración. En nombre de los ilustrados, de los historiadores ilustrados, muchas gracias.